Tipsitos básicos para manejar una silla. Hay que buscarse una silla que sea estable, que tenga por lo menos cuatro patas, las cuatro patas estén súper estables, que sea una silla cuadradita, y vamos a manejar casi siempre de la mitad del borde, o sea, de la mitad hacia el borde. Aquí voy a ponerla a medio lado, del borde hacia afuera y la otra esquina, o sea, vamos a manejar las esquinas y los bordes. Casi nunca nos sentamos bien porque pues no se ven sexys los movimientos necesitan ser abiertos, por lo tanto necesitamos distancia de la silla para a veces recostarnos y sacar pecho. Si yo abro las piernas no me caigo, en cambio si me siento va a limitar el movimiento y la flexibilidad no va a ser tan grande, entonces debo dar una ilusión de flexibilidad. Por otro lado, hay figuras que se hacen en ciertas sillas especializadas, esta no funciona, siempre nos apoyamos de este pedazo debe ser más grueso. Para mover la silla necesitamos moverla sexy, o sea, con las dos manos o con una mano y siempre estar sacando pecho y sacando el derribo, siempre, siempre. Hay otro tip que es, si vamos a hacer figuras, porque hay figuras de silla, cuando las vamos a voltear no podemos como botar la silla, sino siempre nos agachamos para voltear la silla o para llevarla a algún otro lado. Es importante también que si nos vamos a acostar en la silla, por ejemplo, nos hagamos en el borde para poner el resto de la espalda en la silla y acostarnos. Si yo uso todo el espacio de la silla, me voy a caer porque no tengo dónde poner la espalda. Eso es, esos son los tipsitos básicos para usar una silla.